Hola de nuevo, hoy os traigo un nuevo look y esta vez de una famosa. Ya sabéis que a mí me gusta ir variando los looks de creación y de copia de famosa. Y este look es el del inspirado en el videoclip de Leona Lewis, el de I Got You, que es una petición hiper, hiper, hiper pedida. Es que me la habéis pedido mucha y yo no sabía si hacerlo porque había muchas en YouTube. Muchas gurús lo habían hecho y digo, bueno, es que el mío tampoco va a quedar nada del otro mundo. Pero bueno, me he decidido hacerlo, ¿vale? Espero que os guste. Y como apunte, quería decir que, bueno, varias cosillas. Lo primero, bueno, que me han mandado unos productos desde la web Rada Beauty, que os lo voy a poner el enlace ahí abajo. Y bueno, una de las cosas que es la que uso en este look, ¿vale? Para que no me... Para, por si os surge la duda y lo queréis saber, me han mandado la paleta de Metal Manía de Costal Essence, que ellos venden paletas de Costal Essence, y la de se ha caído un de esto, la de 88 colores metálico, es preciosa, pigmenta súper bien. Y bueno, podría enseñar algún color, pero ya sabéis cómo son estas paletas: un verde, un morado, un rojizo. Este color lo uso en el look, pinta muy bien. Y bueno, os pasáis por allí. Otra cosita más, que os quería mandar un saludito a varias chicas que me pedí que os salude, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, a una en concreto que me lo dijo hace un par de días, pues nada, pues le mando un besito a Patri, que su nick en YouTube es 1211 Patri, supongo que ella se llamará Patri. Y bueno, que un besito. Y también una ayudita para Sara. Os voy a poner su canal aquí abajo, que era la prima de aquí en YouTube. Y por circunstancias, pues no ha podido entrar en su cuenta. Y se ha creado un canal nuevo para que os paséis, ¿vale? Lo pongo aquí abajo o en la cajita, o alguna cajita por aquí volando, levitando por allí. Y bueno, que si os ha gustado el look, pues que os quedéis a verlo, ¿vale? Que nada, que lo disfrutéis. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar con el look. Lo primero de todo, he aplicado mi prebase de sombra de Elizabeth Arden. Y ahora vamos a utilizar el Jumbo de NYX en el tono Black B. Con un pincel sintético vamos a coger el color, ¿vale? Este que es planito. Y vamos a marcar, mirando hacia el frente, una línea que llegue justo a... en oblicua. Que llegue justo al punto donde corta nuestro pliegue. Y vamos a pasarlo un poco por abajo también, pero muy poco. Una vez tengamos esto, vamos a coger y llevarlo hacia adentro. Como ya he dicho, intentar estirar lo menos posible los párpados para que quede bien justo donde queremos. Bueno, una vez lo tengamos así, vamos a rellenar un poquito el pequito hacia adentro. Cuando lo tengamos así, vamos a ir a meterlo de esta manera, creando, metiéndonos las pestañas. Cogemos un pincel más limpito de corrector y vamos a difuminar ese corrector negro. Oye, ese jumbo negro. Una vez lo tengamos difuminado, vamos a empezar con los colores. Cogemos un pincel planito normal de aplicar sombra y vamos a coger una sombra negra. Voy a utilizar esta de Kiko, la número 84. Que es un negro mate. Cogemos el color
y vamos a ir tapando ese negro del jumbo que hemos puesto antes. Vamos a hacer una cosa, no el negro, no llevarlo justo hasta donde habéis dejado el jumbo, porque ahora al difuminar el negro os vais a montar, es decir, si os ponéis esto hasta donde habéis llegado el jumbo y después difumináis, os va a quedar mucho más grande. Solo vais rellenando ahora mismo, ¿vale? Pero dejando ese huequito libre. Y vamos pequeños, dando pequeños toquecillos hacia adentro, ¿vale? Cogemos un pincel de este tipo, de punta redonda. Este es el de Elf. Y vamos a, ahora sí, a difuminar la línea externa y ya pues lo vamos difuminando con el jumbo. Con suavidad. Lo único que vamos a querer es que no quede el corte brusco, pero es que el look es así de marcado, entonces no tiene que quedar totalmente en una degradación y que se pierda esta línea totalmente, sino que no quede el corte, pero quede marcado, ¿vale? Bueno, una vez lo tengamos difuminado, vamos a empezar con los colores. Yo voy a utilizar la paleta que os he comentado antes de Metal Manía, la de Costa Lessen, ¿vale? Que la podéis encontrar, como ya he dicho también, en Rada Beauty. Vamos a empezar con este colorcito. Es un color aguamarina. Y con un pincel de aplicar sombra, vamos cogiendo el color. Y la mayor concentración de color la vamos a poner aquí. Y a toquecito vamos a ir integrándolo hacia afuera. No hacia adentro, hacia afuera. Bueno, ya tengamos este color, vamos a coger ahora un azul oscuro, este, y lo vamos a poner aquí, y también lo vamos integrando con el celeste. Una vez tengamos aplicados esos dos colores, cogemos otra vez la sombra negra. Y vamos a retocar lo que haya podido comerle el azul y que vuelva a tener intensidad. Vamos a coger de punta redonda y quitamos los cortes. Una vez lo tengamos así, vamos a coger ahora este color. Es un color crema, es metalizado, evidentemente, porque es de la paleta. Y vamos a coger bastante. Y vamos a iluminar el lagrimal. Vamos a ponerlo a toque. Y ahora, mientras vamos subiendo el blanquito, vamos a ir integrando el oscuro, ¿vale? Una vez tengamos iluminado el lagrimal y integrado hacia adentro, vamos a coger un color del. Una sombra del color de vuestra piel. Este es el Universal Beige. Número. No sé, se ha borrado. Pero es el Universal Beige, que es un tono color carne de mi piel.
En este caso, si fuerais más morenas, pues un color que se asemeja a vuestra piel. Y vamos a iluminar el arco de las cejas. Y integrar un poquito mejor el corte este de aquí. Bueno, una vez hayamos limpiado la zona esta, ¿vale? Para que quede bien limpia, vamos a trabajar la parte de abajo. Vamos a coger un delineador en gel. Voy a utilizar este de ELF y un pincel de delinear. La parte de abajo es muy sencilla, es solo en negro. Es delinear. Delinear la waterline, que sabéis que yo lo hago con los delineadores en gel. Y con el pincel 219 vamos a coger la sombra negra, muy poco, un toquecillo, y vamos a unir la línea de arriba con la de abajo. Bueno, ahora solo queda delinear el ojo normal y haciéndonos el piquito. Y ahora os voy a explicar cómo integrar el rabillo, ¿vale? Con la cuenca del ojo. Bueno, me he dejado esta parte del ojo sin delinear para que lo veáis, ¿vale? Delineamos normal haciendo un poquito más gruesa la línea en la esquina. Y cuando lleguéis subid, ¿vale? Tan normal como siempre. Subí normal. Cuando tengáis esto, cogéis el lapicero sin coger color y lo vais a difuminar. Bueno, para la cara vamos a utilizar un bronceador en mousse. Este es de Maybelline. Y con una mofeta o doble fibra, como lo llaméis, vamos a ir cogiendo producto. Y lo vamos a aplicar en esta zona de aquí. Ni justo en el hueso, ni donde iría en el pómulo. Y lo vamos aplicando. Movimientos circulares, bien difuminados. Y en el otro lado. Y en los labios voy a utilizar un gloss. El gloss, si no tiene brillo, mejor. Voy a utilizar este de la colección Into the Well de Essence, que está ahora en las tiendas. Que es como un color coral. Y vamos a poner gloss. Y ya está. Aquí tenéis el look. Espero que os haya gustado. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.